Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una edición más de su noticiero de revistas Breakout, último programa de este 2022, viernes 30 de diciembre. Arrancamos con el contenido porque está calientito el tema de Liga Mexicana del Pacífico, por supuesto, información de Liga Mexicana de Béisbol y otros temas ligados al rey de los deportes. Para ello me estará acompañando mi compañero y amigo, el señor Héctor Mesa Beltrán. Héctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Ángel Mora. A todos ustedes, buenas tardes. A nombre de nuestro presidente, Juan Carlos Valle, y de mis compañeros Flavio Félix y Flavio Córdoba. Efectivamente, cayó el telón de la temporada 2022-23 de la Liga Mexicana del Pacífico. Ya están ahora sí, sin dudas y nada que buscarle de matemáticas, ya eso pasó. A final de cuentas, no sucedió lo que tenía que pasar para que Charros avanzara. Era muy complicado, la verdad. Bueno, no se dio, así que ya están los 8 calificados a los playoffs. Ya sabemos contra quién van, en dónde van a empezar, y también ya conocemos a sus refuerzos, así que a darle, señor Mora. Bueno, vamos a iniciar precisamente con información de Liga Mexicana del Pacífico porque tenemos programa cargado de LMP, y vámonos primeramente con los resultados del día de ayer, y comenzaremos con el triunfo de Sultanes de Monterrey 9-3 ante los Tomateros de Culiacán, un rally de 6 carreras, señor Mesa, en la cuarta entrada, coronado con un doblete de Aldo Flores con las bases llenas. Prácticamente se encaminaba lo que era el triunfo para los regios, y de ahí pues ya estaban un poquito más tranquilos, ¿no? Sin tanta presión respecto a su lugar en postemporada. Un encuentro donde Tomateros pues aprovechó para darle juego a muchas piezas que no venían siendo titulares. Incluso, señor Mesa, Oliver Pérez agarró un turnito. Abrió este muchacho Giovanni Zamudio. Quizá este último lineup y gente que metió Benjamín Gil, quizá a la gente, sus aficionados, les vaya dando una idea de lo que le espera, ¿sí?, de la gente que tarde o temprano va a tener que portar esos uniformes y esas carreras o esas estafetas que algunos creen que ya van de salida en Tomateros de Culiacán. Así empezaron en su momento esos mismos que hoy la gente cree que ya no deben estar por veteranía, lo que usted guste y mande, ¿no? Giovanni Zamudio, Cristian Lucero, Ichiro Kano, toda esa gente, que Hansel López, hay que irse acostumbrando, quizás es lo que sigue. Sí. Por lo pronto, ayer, bien dice, muy buen detalle, el asunto de Oliver Pérez sí tuvo su polemiquita, hubo quienes lo manifestaron como que un circo, como que falta de respeto. Yo lo dije en la mañana en el cafecito, no le encuentro razón a una falta de respeto, no la hallo, se prestó la situación, no había nada que perder, mucho menos que ganar para Culiacán, entonces no tiene nada de malo. Ahora bien, ¿cómo habrá tomado ese line-up los Charros de Jalisco? Sí, vi por ahí muchos comentarios. Sí, también opiné sobre eso. Mi opinión, es que miren, ningún manejador de un equipo de cualquier liga, de cualquier mundo, hace un line-up pensando si le va a beneficiar o eventualmente, porque no sabe lo que va a pasar en el juego, o no a otro equipo que está en otra parte. Nadie. A un manager le importa solamente el suyo. O sea, yo no me imagino a Benjamín Gil diciendo, oye, ¿sabes qué? No pongas a estos porque si perdemos le va a hacer daño a si ganamos le va a servir a Charros, si perdemos le va a faltar a Charros. Por supuesto que no, por supuesto que no. O sea, son, con todo respeto, infantilías pensar que lo hizo a lo mejor por perjudicar a alguien. Sí. Simplemente ya no tiene nada que ganar, hay que probar a la gente y terminar lo mejor posible, ¿no? Bueno, ya lo que fue el juego del día de ayer, el triunfo fue para Carlos Juan Viera, que ha tenido una buena participación en esta temporada con Sultanes. Fue el jugador más valioso, obviamente, del encuentro. Y tenemos palabras de Carlos Juan Viera para el Departamento de Comunicación de Sultanes, que les presentamos a continuación. No, primeramente, darle gracias a Dios todo lo que hiciste. Y darle las gracias también a nuestros muchachos, el apoyo de todos los directivos de Sultanes. Nada, siempre uno se prepara cada día más en el terreno para así poder hacerle trabajo, y gracias a Dios salió el trabajo. No, principalmente orgulloso de ser Sultanes, y donde quiera que estemos ahora en esta fecha, vamos a defender a Sultanes. La clave es principalmente nunca bajar la cabeza ni rendirse, siempre seguir luchando cada día. Nada, pero yo ya tiene el nombre, pero es un juego normal como todo. Dice que tiene presión, pero hay que saber hacer las cosas, salir bien y fajarse en el terreno. No, a la afición, muchas gracias por el apoyo. Igualmente, principalmente a mi familia de Cuba, que siempre me está apoyando, mi esposa, que siempre está apoyando, todo en general, y darle las gracias por siempre estar ahí. Palabras de Carlos Viera, y hablando también de Sultanes, quien coronó una muy buena temporada terminando como campeón de bateo fue Roberto Tito Valenzuela, 365 en su average. El día de ayer, merecidamente, ¿no?, fue retirado del campo por el manager Jerry Álvarez para que le pudieran dar un grato aplauso, si es que bien, por el lado de Roberto Valenzuela. Y sabes que muy buena entrada en Monterrey, ¿sí?, para ser un equipo con el que invierno sentimos que todavía no ha llegado algo de arraigo.
parece que poco a poco iba la cosa. Ayer estuvo muy buena la entrada y qué bien, ¿no? Que el manager tuvo ese detalle de saber lo que pudiera significar para Roberto Valenzuela un merecimiento, un reconocimiento, un aplauso de la fanaticada. Lo consiguió y la verdad es que es un tremendo detalle, ¿no? Sí, y lo que son las cosas, se convierte en el primer jugador de Sultanes en invierno en llevarse la corona de Champion Battle, igual que es el segundo pregonense, estaba leyendo por ahí, después de Alfredo Amesa, que es el segundo pregonense que tiene esta distinción en Liga Mexicana del Pacífico. Luis Carlos García, pero Luis Carlos García es de Hermosillo. Sí. Ahí están las cosas. Y vamos con otro de los resultados, porque otro de los enfrentamientos que también tenía un toque, pues ahora sí que de expectativa, ¿no? Por lo que se pudieran dar, fueron los Charros de Jalisco visitando a los Yaquis de Ciudad Obregón, precisamente el equipo de Obregón. A final de cuentas, ya sabiendo que no podían pelear pues nada por la cuestión de los tiempos, ya sabían resultados de otras plazas, los Charros de Jalisco cayeron en entradas extras 3-2 ante los Yaquis de Ciudad Obregón. Un batazo de Héctor Mora, un doblete, fue la clave para el par de carreras con las que el equipo del antiguo KGM se lleva el triunfo y cierran, pues ahora sí que positiva la temporada. Mira, cuando tú tienes a uno de los dos equipos jugando, que ya sabe que su suerte no va para ningún lado, que ya está eliminado, aquí este tipo de cosas, por lo menos de mi punto de vista, te enseñan la honestidad del juego y a veces lo imposible. Porque de repente surgen situaciones que la gente dice, uno no se dejó perder, esto y que lo otro. Sí, mira, ya estaba perdido y se fueron las entradas extras. A veces ni queriendo puedes perder, Mora. ¿Me explico? Porque el béisbol es exacto. Tú no puedes andar a picar una bola. Si va a ser foul, va a ser bueno. Si uno está intolerable, un umpire o no. Ahí habla también del profesionalismo de Charros. Obviamente también de Yaquis. Que sabiendo los Charros que ya estaban eliminados, pelearon. Desafortunadamente perdieron, ¿no? Pero pelearon y no regalaron el juego. No, y cayeron con dignidad, a final de cuentas. Un gran encuentro el día de ayer. 3-2 el triunfo para los de Ciudad Obregón, que también, ojo, porque llegan embaladitos a la parte de postemporada. Y con ello, Charro se convirtió en el segundo eliminado en lo que fue el rol regular de la temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico. En otro frente, y ojo, porque los Naranjeros de Hermosillo cerraron candentes el rol regular, barren a los Águilas de Mexicali, par de blanqueadas, y llegaron a 16 triunfos al hilo en casa. Se ha convertido en un baluarte el equipo de Naranjeros de Hermosillo jugando como local. Una pizarra de 2-0, una blanqueada. Tenías un dato, Héctor, en la mañana, 70 blanqueadas en todo el rol regular. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Que no está ni cerca del récord de la liga. La marca es de 113 en la 82-83 que se jugó con puros mexicanos con 8 equipos, o sea, con menos equipos y 113, blanqueadas. Y antes, por allá en el 67, uno de 93 con 6 equipos. O sea, si ahorita nos asombramos, yo lo reconozco, por 70 blanqueadas, no hombre, ya haber sabido ni hago tanto escándalo. Pero sí es mucha la diferencia de la temporada anterior a esta. En la anterior fueron como 48, 49, hasta 70. Incluso es que también tiene mucho que destacar por la cuestión de que en temporadas anteriores había mucho bateo, mucho cuadrangular. Ahora los cuadrangulares estuvieron muy escasos en algunos de los equipos. Y creo yo que... El líder con los 10 jonrones. 10 cuadrangulares. Los 3. ¿Y de cuándo están con 10 cuadrangulares? Desde hace mucho. Tiene rato. Entonces son cosas que uno sí puede notar. Obviamente el picheo estuvo imperando sobre el bateo en esta campaña. Y ya hablando de lo que fue el resultado del día de ayer, Alejandro Mejía llegó ya en la recta final para los Naranjeros. Y llegó produciendo, llegó pegando cuadrangulares el día de ayer. Un vuelo a cercas a banda contraria para tener las dos carreras con las que los Naranjeros se impusieron 2-0 a los Águilas de Mexicali. En otro de los enfrentamientos también muy cerrados y prácticamente dos equipos que utilizaron un bullpen day, los Cañeros de los Mochis se llevaron el triunfo 1-0 ante los Algodoneros de Guasave. Alejandro Urías, este jugador novato, timbró la única carrera y lo hizo en wild pitch. Eso te habla pues de la paridad que hubo en el encuentro. Es cierto, cada uno de los managers, tanto como José Moreno como Oscar Robles, utilizando sus brazos, dándole descanso a sus piezas, prácticamente encaminado, sector a la postemporada. Sí, administrando, esa es la palabra correcta, administrando los brazos, que no lleguen, pues que lleguen lo menos cansado posible. De hecho, los Cañeros de los Mochis tenían varias gente lastimada de cosas leves y ya decidieron no usarlos ni ayer ni antier para que estos 4 días, porque vieron los dos de descanso a causa del fin de año, pues se recuperen, tranquilizan y no se arriesguen a que eso se agrave más. Bien jugado. Entonces ya tenían su lugar en playoff, ya tenían amarrado en casa, ¿qué más buscabas? Así que ahí está, van a llegar enteros a los playoffs. Y con este resultado los Cañeros cerraron como líderes de la segunda vuelta. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? En las dos temporadas anteriores, 4 veces último lugar, ahora hasta un liderato se llevaron. Todo muy distinto. Bueno, y también ya para finalizar los resultados del día de ayer, los Mayos de Navojoa sacaron un encuentro ante los Venados de Mazatlán y fue el juego para prácticamente asegurar su lugar en postemporada. Estaban por ahí teniendo algunos problemitas en lo que fue la recta final. Olmo Rosario le pegó a su ex equipo
De carreras producidas, dos producidas para él. Que te interrumpa. ¿A cuál de todos sus ex equipos? Bueno, sí. Por Rosario, aunque lo diga, sí, totalmente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los que no han jugado? Olmo Rosario, también, además de que Octavio Costa tiró 6 entradas de solamente una carrera para decretar el triunfo 4-1 de los Mayos, que repito, se meten a la postemporada. Y hablando de lo que fue el equipo de Venados de Mazatlán, en este caso líder de salvamento fue Elkin Alcalá, 20 en la campaña, un tipo que lo hemos hablado, ¿no? Fue abridor, de nueva cuenta relevo, fue utilizado de nueva cuenta en la parte de rotación abridor en Liga Mexicana de Béisbol. Ahora como cerrador de Venados, lo hizo bastante bien y tenemos palabras de este colombiano para todos los amigos de Strikeout. Elkin Alcalá, cerramos el rol regular por fin de temporada. ¿Dónde terminas? Líder de salvamientos aquí en la Liga. Platícame, pues, ¿cómo te sientes, no, con esta gran distinción que te llevas? Pues bastante contento, la verdad que estoy muy contento, gracias a Dios se dio, lo estuvimos buscando todo el tiempo y gracias a Dios, a mis compañeros, a todo el staff de picheo y a los bateadores también se dio esto. Llegaste aquí a Mazatlán tu primera temporada en esta liga con el equipo, se logra el primer objetivo el día de hoy, pues el día de ayer se clasifica playoff. ¿Cómo lo viviste todo el rol regular? ¿Cómo te sentiste en Mazatlán con el equipo de Venados de Mazatlán? Pues día a día tratando de hacer el trabajo, estuvimos en eso, tratando de siempre buscar la clasificación y pues gracias a Dios se dan los resultados, aquí estamos, ya estamos en playoff y a empezar de cero. ¿Qué sigue? A esperar al rival primero que nada, pero ¿cómo va a vivir el quién es el playoff? Pues igual que en el rol regular, entregando el 100% a mi equipo todos los días y a salir a hacer mi trabajo. Terminamos el 2022, ¿cómo fue para ti este año y qué viene el 2023 para ti? ¿Cuáles son las metas, los objetivos que Elkin tendría para el 2023? Pues un año grandioso, de verdad que estoy muy agradecido con Dios por todas las bendiciones que me regaló este año. Y pues en el 2023, primero que todo, espero llegar lo más lejos posible con los Venados y de ahí para adelante seguir mi carrera y mantenerme saludable. Felicidades, Elkin Alcalá. Palabras de Elkin Alcalá, lanzador colombiano de los Venados de Mazatlán. Y ya con estos resultados, señor Mesa, el día de ayer se definieron los enfrentamientos para la primera ronda de playoff, los cuales quedan de la siguiente manera. El líder Naranjeros de Hermosillo está enfrentándose a los Venados de Mazatlán, que cerraron batallando y con este resultado del día de ayer, pues estarán prácticamente avanzando como octavo. Abren en el Estadio Sonora el próximo 1 de enero, ojo. Las series de primera ronda arrancan el primer día del año. El equipo de Cañero de los Mochis, que fueron segundo lugar, estarán enfrentándose a los Mayos de Navojoa, que cerraron como séptimo. Los Yaquis de Ciudad Obregón, una buena serie que se presagia ante los Águilas de Mexicali. Y en teoría la más pareja, cuarto contra quinto lugar, los Algodoneros de Guasave estarán haciéndole los honores a los Sultanes de Monterrey. Señor Mesa, series de bastante, bastante espectáculo. Sí, se ven muy parejas todas las series, así que importante para quienes empezaron como locales, que tanto pueden aprovechar esa ventaja que es grande, o sea, empezar sí. En tu casa con tu gente, no tener que viajar en estos días, es una gran ventaja. Sí, sobre todo eso, ¿no? Que también sí. Tratar de administrar lo que son los tiempos es muy importante por una etapa tan desgastante como son los playoffs, y para ello también se han reforzado cada uno de los equipos. Hace algún par de horas, en el transcurso del mediodía de este viernes, se llevó a cabo el draft de refuerzos de playoff, el cual queda de la siguiente manera, señor Mesa. Adelante. En primer lugar, que fueron los que tuvieron la suerte de elegir primero, fueron los Yaquis de Ciudad Obregón, tomando como la primera selección del draft al lanzador derecho Manny Barreda, y en este caso protegiendo como segunda selección a Oliver Pérez. Lo decíamos fuera de aire, señor Mesa, pues prácticamente siendo privilegiado, ¿no? En este caso la primera selección, y llevándose lo que le hace falta. Digamos, ¿no? Que no sorprende, porque ciertamente Manny Barreda estuvo en un equipo donde hubo muchas cosas malas. Él también incluso, ¿cómo te diré? Tuvo juegos en los que era para ganar, pero desafortunadamente todos sabemos que uno de los problemas principales de Culiacán era que no producían carreras, no hacían carreras. Es más, checando los registros, al rato vamos a hacer una nota mañana, el pitcher con mayor cantidad de lanzamientos en un juego este año es Manny Barreda con 112. Tuvo una serie de 112 picheos y no ganó. ¿Sí? Porque parecía como que tenías que dejar el brazo ahí para poder aspirar un triunfo con Culiacán, porque los bateadores no apoyaban a sus pitchers. Así que, pero todos sabemos la calidad de Manny Barreda. Es un pitcher número uno en cualquier rotación. Obregón lo vio disponible rápido. No hay más que les tocó la primera selección. Por así eso, que no tuvieron que esperar absolutamente nada. Sí. Rápidamente
fue la selección. Y me parece que a cualquiera que le hubiese tocado el número uno, creo que Manny sí, sin exagerar, sí hubiese sido, por lo menos de los ocho, para uno seis, la primera opción. Sí. Yo creo que descartando por ahí Guasave, que ya tiene que tiene bastante picheo, sí. En el caso de Matt Povereyko y por segundo Nico Tellachi, que son unos dos en lo que serán los playoffs. Más allá de eso, creo que también cualquiera de los equipos lo hubiera podido seleccionar y llevarse a un gran refuerzo, creo que de lo mejor que hubo en el draft. En la selección número 2 estuvieron los Venados de Mazatlán, que incorporaron a Cristian Villanueva de los Charros de Jalisco y respaldaron su selección con Luis Iván Rodríguez. En el caso de los Águilas de Mexicali, se hacen de los servicios de Sebastián Elizalde y resguardan a Emanuel Ávila, ambos de Tomateros de Culiacán. Los Cañeros de los Mochis se llevaron a Fernando Villegas, este novato sensación que estuvo bateando como loco con los Charros de Jalisco, y como segunda opción se llevaron a Karls Kowalczyk, este lanzador relevo de los Charros de Jalisco. También, hablando de más selecciones de draft, los Mayos de Navojoa se llevaron a par de relevos de Tomateros de Culiacán como primera opción, a Sasaki Sánchez y David Gutiérrez como segunda opción. Los Naranjeros de Hermosillo, me sorprende, seleccionaron como primera opción a Tyler Alexander, que ha batallado muchísimo, bueno, más bien batalló mucho con Charros de Jalisco, y en la segunda posición Jared Wilson también de los Charros. Fíjate que si acaso digo, no es muy bueno hablar antes de, tampoco después de, pero digamos sí sorprende un poco, ¿no? Me parece que el picheo de si algo tiene, además de muchas cosas, Hermosillo, es una rotación fabulosa, ¿sí? Fabulosa. Le agregas a uno más, creo yo, a lo mejor por el turno que les tocó, quizá era otra la opción que tenían, no sé, en algún momento platicamos con el manejo de Gabriel Castro hace como 20 días, y él decía que estaba batallando increíblemente con la ofensiva, o sea, para hacer carrera, fíjate, increíblemente, era su picheo que los estaba llevando a lugares muy, muy profundos en esta liga, pero bueno, evidentemente, quizá tenían otra prioridad, pues es lo que vieron, se escucha muy mal, pero Alexander es un pitcher que siento que sí ha venido un poco, no mucho, pero sí un poquito a menos, no es el mismo del que tiró el año pasado en el Caribe, la verdad, pero quizá como le pasó el caso de Barreda, inmerso en un equipo al que no le salía nada bien como Jalisco, quizá se contagió. Vamos a ver cómo le va entonces con los Naranjeros de Hermosillo. Hasta ahorita me parece que es ahorita, si acaso, la única selección un poquito más que te parece más rara, ¿no? Extraña, ¿no? Extraña, por decirlo así. Sí, pues tienes a Wilmer Ríos, por ahí también a Elian Leiva, José Samayó, el caso de Juan Pablo Ramas. Juan Pablo Ramas. El verdugo, o sea. Como que no hay un lugar en esa rotación, una cabina. Quizás Samayó va a ser sacrificado. Bueno, veremos cómo está la situación con los Naranjeros de Hermosillo. Para cerrar las selecciones de draft, los Algodoneros de Guasave tomaron a Julián Ornelas y a JJ Aguilar, ambos outfielders de los Charros de Jalisco. Y por último, los Sultanes de Monterrey, que respaldaron la primera opción a Kurt Heyer de los Tomateros de Culiacán. Y en segunda opción tomaron a Javier Solano de los Charros de Jalisco. Esto en el draft de refuerzos. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Pues ya usted tiene la última palabra y lo sabremos en los próximos días en el transcurso de la postemporada, señor Mejía. Quien un poco de conocimiento de causa, les puedo asegurar que evidentemente Guasave iba por el Tano Elizalde, ¿sí? Se lo ganaron y Ornelas era la segunda opción. Así está, que bueno. En realidad no les fue tan mal en esa parte del draft de refuerzos. Con esto cerramos el bloque de Liga Mexicana del Pacífico. Tenemos más información, pero también tenemos el mensaje de nuestros amigos de 4Life Culiacán Oficial, que así tal cual lo pueden buscar a través de sus redes sociales con número 4Life Culiacán Oficial o al teléfono 6671-430117. Repito, 6671-430117. Son suplementos alimenticios para el cuidado y fortalecimiento de tu cuerpo. Ayuda a reducir la inexpresión. Esto principalmente a las mujeres que buscan cuidar esa belleza femenina. También nos ayuda a reforzar el sistema inmune con estos cambios de temperatura, que ha estado nublado, señor Mesa, en estos últimos días aquí en Culiacán. Pues hay que estar muy bien preparado en cuanto a nuestras defensas. Nos ayuda a bajar de peso, ya que acelera el metabolismo, y por último nos da mayor aporte de energía para realizar todas y cada una de nuestras actividades diarias. Fortalece y mejora tu cuerpo con nuestros suplementos alimenticios de 4Life Culiacán. Refuerza tu día a día con nuestros productos de 4Life Culiacán. Bueno, vámonos a temas de Liga Mexicana de Béisbol, porque el día de ayer hubo movimientos bastante interesantes, señor Messi. Vamos a comenzar en el que los Diablos Rojos del México anunciaron incorporación de la Flecha. Fernando Rodney, este lanzador, sí, ya veterano, pero que ha tenido muy buenas participaciones últimamente en Liga Mexicana de Béisbol con los Toros de Tijuana, se hacen de un brazo estelar y sobre todo que viene a respaldar la parte final de lo que es el picheo de los Escarlatas. A su vez, el equipo de Toros anuncia a Francis Martes, quien tuvo participación precisamente con Diablos Rojos y que terminó la campaña con Guerrero de Oaxaca. Parece ser pues una transacción por ahí. Creo yo que ambos se hacen de brazos interesantes de cara a sus aspiraciones para el próximo año deportivo. No, y Rodney parece que nunca se le va a acabar la gasolina. Está metido en una gran racha ahí en la República Dominicana. Tan así, fíjase, a su edad
ya empiezan a candidatearlo incluso para el roster del Clásico Mundial de Béisbol con Dominicana, que está hasta el sí, de por tuétano sí, está de muy, caballos. Muy buena calidad ahora. Eso te habla entonces qué está haciendo Fernando Rodney para que lo estén candidateando. Así es, teniendo participación con los Gigantes del Cibao. En la Lidón, también hablando de más información de movimiento, los Araperos de Saltillo hace algunos días anunciaban la incorporación de Jesús Arredondo. Bueno, ya se sabe que Dariel Álvarez será quien vaya a los Mariachis de Guadalajara, esto como préstamo para la próxima campaña, movimiento que envía pues a este pelotero que ya ha tenido paso con Tierras Tapatías, pero en Liga Mexicana del Pacífico, ahora lo hará con los Mariachis, que prácticamente buscan estar reforzándose y sobre todo tratar de borrar la campaña anterior, señor Mesa. Vamos a ver entonces. Y por último, también los Guerreros de Oaxaca anunciaron la incorporación de Ademar Rifaela, este infielder de Curazao, que estará teniendo participación con ellos y que prácticamente ha tenido participación recientemente en la Liga Invernal, dándole pues ahora sí que proyección a sus elementos y sobre todo buscando tener piezas que puedan apoyar al proyecto deportivo del próximo año. Guerreros que también buscará, señor Mesa, regresar a los planos principales después de aquella campaña donde fueron finalistas. Uh-huh. A partir de ahí han venido a la baja. No se ve por dónde, pero bueno. Veremos en qué tanto le puede aportar Ademar Rifaela. Tenemos más información, pero también tenemos el mensaje de Dávalas que les presentamos a continuación. ¿Quieres lucir sin esos molestos huequitos? Usa Davalash Men, el estimulador del crecimiento de barba, bigote, pestañas y cejas. Porque nosotros también queremos vernos bien. Con Davalash Men tendrás una barba o bigote más tupidos y unas pestañas y cejas abundantes. Encuentra Davalash en el punto de venta que aparece en pantalla. Bueno, está la información de lo que es Dávalas, los productos para los hombres que quieren tener una mejor barba y mujeres en ceja y pestañas. Y vámonos ahora a temas de las Grandes Ligas, porque lo decía el señor Mesa ahorita, lo hablamos ahí fuera de aire. Los Dodgers de Los Ángeles, hablando del equipo angelino, ya oficializaron el pacto que había obviamente señalado anteriormente con J.D. Martínez. Ajá. Será lo que se decía, un año y 10 millones de dólares, creo que se hacen de los servicios de un buen bateador. Falta que agarre ritmo después de la campaña. Es veterano, ¿sí? Tiene experiencia, eso es lo que le apuestan los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, ha habido una desbandada después de Justin Turner, toda la gente, Bellinger, la que han perdido, pues tiene grandes esperanzas en J.D. Martínez, ahora que la Liga Nacional permite bateador designado, ¿no? Y ahí está, ¿no? También sí. Gran aliciente que tendrá en su roster. ¿Y ya tocaba el tema de Trevor Bauer? Sí, Trevor Bauer, hay reporte, ¿no?, de Jan Heyman de que al parecer los Dodgers, todo apunta que le van a dar release o la libertad, o sea, no le van a dar chance de que juegue con ellos de nuevo. Y se me hace que así va a ser. Yo no sé si hay un equipo que se anime a darle. No, y es que lo comentamos, ¿acuerdas? Unos días cuando se dio el caso de la reducción de lo que era la sanción para Trevor Bauer, que uh-huh. prácticamente quedaba libre para jugar, pero falta ver quién se eche ese problemita, sí. Porque serán cuestiones interesantes. Cualquiera, me atrevo a decir que cualquier organización lo quisiera tener dentro de su rotación abridora, pero ese tema extradeportivo sí le pone un prietito muy grande en el arroz. Yo le imagino jugando en Asia, sinceramente. Como ya incluso en Asia, que también son muy quisquillosos en ese tipo de cosas. Veremos en dónde para la situación de Trevor Bauer, quien ya se perdió algunas campañas, ahora buscará tratar de entrar por la puerta grande a Grandes Ligas, situación que parece complicada. Ya para cerrar el tema de Grandes Ligas, los que también hicieron movimientos fueron los Cachorros de Chicago, incorporan al receptor Tucker Barham, este receptor que estuvo por ahí teniendo paso con Rojos de Cincinnati y recientemente con los Tigres de Detroit, prácticamente respaldando el proyecto deportivo porque es otro elemento joven, un contrato de un año y 6.5 millones de dólares. Es una cantidad bastante interesante para un tipo. Bastante agradable. Que no ha mostrado quizás tanto protagonismo. Ahora sí buscarán, repito, darle proyección a la parte deportiva con elementos jóvenes. Tenemos más información, pero también tenemos lo que es la recomendación del día, señor Mesa, porque nuestros amigos del Center Sushi ya están listos para recibir sus pedidos ubicados en el corazón de la capital sinaloense, en Benito Juárez 762, y también con sucursal en la Colonia La Libertad. Solamente tiene que llamar al 6677-489216. Repito, 6677-489216. Hay servicio de orden y recoge, también servicio a domicilio, sushis naturales, empanizados, especiales y charola para eventos. En estas fechas, si no quiere cocinar, señor Mesa, pues dele un regalito a su señora. ¿Sabes qué, amor? No cocines, vamos a pedir a Center Sushi, que hará como el cuarto bat con sus familiares y amigos. Sí, la verdad es que en casa sí les gusta mucho el sushi. A un servidor no tanto, de hecho una que otra vez lo ha probado, pero ya probé el de los amigos de Center Sushi y la verdad que está de rechupete. Ahí está la información de Center Sushi. Tenemos
más información también ligada al rey de los deportes, porque Marwin González, quizás este también elemento veterano que ha venido a la baja ya en la parte deportiva, encontró cabida en el béisbol japonés. Vale. Los Búfalos de Oryx le ofrecieron contrato y aceptó este jugador venezolano, una campaña y 1.5 millones de dólares, lo que son las cosas, ¿no? Se hablaron grandes cantidades en su estadía con Astros. Después de ello, pues obviamente buscando acomodo en alguna organización de grandes ligas, ahora emigra al béisbol real. Le vaya bien con ese contrato, porque de acuerdo a las reglas allá en la pelota oriental, lo máximo que se le puede dar a un pelotero extranjero en primer año es $1,000,000. Si se 1.5 ha de ser por incentivos, sí, por cosas de por firmar y algo así, ¿no? Bueno, vamos a ver si resucita su carrera allá. Un segundo aire, tercero, aire, cuarto, sí, no sé cuál sea. O sea, estuvo en los cuernos de la luna, sí, y ahora donde anda. Digo, no es malo jugar en Japón, pero bueno. Ahí está la información. Y hablando también del reporte de las ligas del Caribe en la Lidom, el día de ayer hubo actividad. Las Estrellas Orientales cayeron 7-4 ante los Tigres del Licey, y el equipo de Águilas Cibaeñas se impuso 8-0 a Gigantes del Cibao. Con estos resultados, tanto Tigres del Licey como las Águilas se ponen con récord de 4 ganados y 3 perdidos, mientras que Estrellas Orientales y el equipo de Gigantes del Cibao, 3 ganados, 4 perdidos a la inversa. Si es que está parejísimo el round robin allá en República Dominicana, en donde también hubo actividad. Ahora sí que pues postemporada fue en Liga Venezolana de Béisbol Profesional, donde el equipo de los Tigres de Aragua de visitantes dieron la sorpresa y se impusieron 10-4 ante los Bravos de Margarita. Con ellos ponen la serie 1-0 en favor de los Felinos. Esta serie, señor Mesa, que ya definirá al último invitado al round robin. El quinto invitado se estará definiendo entre los Tigres de Aragua y los Bravos de Margarita. Que es como que la serie del comodín, ¿no? Sí, le llaman play-in, pero es como que la serie del comodín, pues. Algo que ya también se ha tomado en otras ligas, ¿no? También sí, el play-in. A muchos les gusta, a muchos no, pues ahí está, le mete un poquito de mayor atractivo a la postemporada. Ya para finalizar, también los resultados de las ligas de béisbol profesional Roberto Clemente de Puerto Rico, donde los Indios de Mayagüez se impusieron por la mínima 1-0 a Leones de Ponce. Con este resultado prácticamente eliminan al conjunto de Leones, y el equipo de Criollos de Caguas, que ya tiene asegurado el liderato, cayeron 5-3 ante R12, que sumó su victoria número 13 de la campaña. Por ahí estaba checando comentarios allá en Puerto Rico, pues ahora sí que aplaudible, ¿no? La labor de R12, que ha venido de menos a más. Obviamente, señor Mesa, lejos todavía del protagonismo que quisieran tener, pero en algún momento, ahí va el proyecto deportivo. En algún momento lo van a hacer. Sí. Bueno, con esta información nos despedimos en este viernes 30 de diciembre, agradeciéndoles la atención y sobre todo deseándoles que pasen unas felices fiestas de fin de año. Los esperamos el próximo lunes ya, la primera emisión de su programa de noticiero de revista Strikeout a las 4 de la tarde, y también el cafecito más tempranito, 9:30 de la mañana, con el señor Héctor Mesa Beltrán. Muchas gracias, que sea un gran 2023, una gran noche de cierre de año. Cuídense, por favor, pórtese bien, y por aquí, si Dios nos presta vida, nos veremos el próximo lunes. Dios los bendiga. Hotel NB, la casa de los gruperos. Reserva al 3336-298610. Hotel NB, tu mejor opción en Guadalajara.